Estoy en directo ahora mismo en mi canal de Twitch, en mi canal de directos. Pásate, tienes el primer link en la primera línea de descripción. Pásate y únete a la comunidad de los que chingones. Y estoy haciendo un sorteo de Baizu, ese personaje que va a salir y ya ha sido anunciado para todos los suscriptores de mi canal de Twitch. Ya seas suscriptor de Twitch Prime, con una suscripción de Tier 1 o con una suscripción regalada. Recuerda que puedes participar desde ya. Mucha suerte en el sorteo del Tito Baizu y vamos con el vídeo. Aparte de para enviarme mensajes. Mordex Amore. Que te llama Phil. Voy a pensármelo de cobrar por recadera. ¡Opa! ¡Me llamo Phil! Muchas gracias por decírmelo, secretaria en chill. Se viene abismo, chat, antes de las revisiones. Le damos ahora. Bestia, titán, animal, maquinón. Ver a Mordex sin gorra, qué bendición. Chat, exclamación Instagram. Y podéis ver esto. Y podéis verme sin gorra y sin ropa. No muestres eso en directo, que me antojo y no me hago responsable. Qué grande, Dark. Chat, ¿sois que chingones o no sois que chingones? Levantad la mano si sois que chingones. Con el podfriend. Ahí está, el podfriend. ¡Fizzly! ¡Chaval! ¿Me quieres contestar, amigo? Bueno, no pasa nada. Vamos a dejarle aquí de mientras vamos haciendo cositas. Es que chat, en serio que... A la par de los meses vais a ir flipando cada vez más y más con el contenido que os voy a traer, porque se vienen cosas muy chulas. No quiero hypearos tanto, pero de verdad que se vienen cosas muy top. Discord, Mordex. ¡Ey! ¡Phil! ¡Maquinón! ¿Desde cuándo estás en llamada? ¿Qué cojones? ¿Y eso por qué he leído el... ¿Y eso por qué he leído el chat, eh? Bueno, Fizzly. Ahí está. Voy a pasarte mi cuenta. Voy a filtrarla por todos los sitios. Perfecto. Bien, Fizzly. Una cosa importante, querido Mordex. Primero, si tuvieras que definirme tu abismo con una frase o tu cuenta para el abismo, ¿cómo la definirías? Difícil, pero disfrutable. Difícil, pero disfrutable. Ok. Bueno, Phil, a ver, cosas, ¿vale? Al Alhaizam no lo tengo aún full, así que lo siento. Quiero que te pases mi abismo con principalmente Alhaizam y Ketching. ¿Por qué no tienes el de catch? Lo puedo explicar, Phil. Es que pescar... Es que pescar no me gusta. ¿Y la Yelampo que no tiene recarga? Porque tiene C1. Pero la C1 es para que tenga 55-60. Bueno, Phil, nadie es perfecto en esta vida. Y la juntamos de 31 de probabilidad. Ketching, ¿cómo está? 68, 148, 144. Primordial de Jade. Está muy mala, Ketching. No, sí, porque no hace tiempo que no le cambio las cosas y eso. Hazme el trabajo. Hazme el trabajo, Fizzly, lo siento mucho. ¿Tienes una Sara C6 por casualidad? Sí, pero no la tengo buildeada ni leveleada, tío. Joder, la madre que te parió. ¿Te gusta Ketching y no tienes Sara C6? O sea, tienes Sara C6 y no la tienes. Efectivamente, sí soy. Vale. Bennett con hoja afilada celestial. ¿Por qué no está al 90 el arma? Opa, me pensaba que estaba al 90, ¿eh? Te lo prometo, Phil. ¿Qué c***? Con 96 de probabilidad. ¿Por qué está al 50 las celestiales? Gente, hay que funar al Mordex, tío. Funada. Es que si tienes alguno... Hola, el Hayato está guay. De pasarlo, puedo pasarlo. De jugar a Ketching y al Heizam no puedo, yo creo. Vale, pues bueno, solo al Heizam. Uy, Phil, pero es que yo quiero que no lo hagas tranquilamente. Yo quiero que te cueste. Sí, claro. Quiero verte sufrir, Phil. Sí. Ya voy, espera. No, me lo voy a hacer. Me voy a sufrir mucho, mira. ¡Ah! Pero ese sufrimiento es raro, Phil. Eso, esos sonidos de sufrimiento son raritos, raretes, la verdad. No, te ha gustado. Sí, no te voy a mentir. Vale, Phil, ¿tú crees que te lo pasas al primer intento? ¿Quieres hacer algún reto loco o muy loco? Sí, quiero hacer una apuesta de puntos para que mi gente apueste y la tuya también. Venga, ¿creéis que me lo paso al primer intento, chicos? Uf, no sé yo, ¿eh? Vale, listo. Gente, en el chat, unos y dos, ¿no creéis que lo paso a la primera? Todo lo de Mordex. Vale, mi gente ya está apostando los puntos. De sí o no. Todos los puntos apostaditos. Os quedan 20 segundos para apostar. Madre mía, Capmatch ha apostado 5.000 y Truriana 7.000. ¿Qué cojones, hermano? Pues, Phil, mi chat está un 50% de que confían en ti y el otro 50% no confía en que lo hagas a la primera. ¿Qué opinas? Nada, que mi comunidad a veces trolea un poco y tal, y cuando veo que ya está el 99% que no, 1% que sí, es cuando decido pasarlo y dejarlos pobres. Esa es la puta mentalidad, joder. Ah, me han votado todos que no, he dicho. ¿Creéis que no paso a la primera? Unos y dos, no, me han votado todos que no. Hostia, y en mi chat me acabo de dar cuenta de que no eran 50-50, sino que eran 80-20, y creo que el 80 es a no. Es para motivarme. Exactamente. ¡Patada al aire para los trucos!
Empezamos con una acrobacia de Shinkyu dando una patadita al aire y una voltereta. Literal, qué rápido te has f***ado el primer guardia. ¿Esto es a lo que se le llamaría un equipo de Hyperblue? Sí, claro. En plan, con Raiden a veces da un par de aggravates con Alheizan porque aplica el electro, pero principalmente esto es Hyperblue. Y vas muy rápido, ¿eh? Es una locura. Es que cuando me caliento con la gente, me caliento. Mira, mira el tiempo, mira el tiempo, mira el tiempo. 9-4, 9-3. Ya toma por culo, 9-3. En menos de un minuto. Holy shit, chaval. Ahora, la gente que ha puesto está diciendo. Van a perder demasiados puntos, Phil. Yo no digo nada y lo digo todo. ¿Has visto que mi cuenta ha mejorado un poco, Phil? Sí, bastante. Ahí está, ahí está. Bueno, tenía que mejorar, ¿no? Era hora. ¡Oh, mira, un logro! ¿Cómo? ¿What the fuck? Encima le saco protogems al Mordex. Nah, increíble. Servicio completo. Mirad, mirad el tiempo, 8:30, tú. Me sobra un minuto y pico para la sala. Me he picado con la peña. Sí, 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 picadísimo. A veces me ha pasado, de llevar 7 horas de stream, notar que mentalmente estás un poco lento y decir, ¿pero por qué no me coordinan las manos? Phil, ¿acabas de decir que por qué no me he corrido en las manos? No, ¿por qué no me coordinan? Ah, vale. No, no, este directo tiene que ser con pensamientos cristianos. ¡Gente! ¡Chat! ¡Es un Steam cristiano! Recuerden que estamos modo family friendly. Mira, 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 Ule, 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 ule. ¿Cómo explotan esos, esas semillitas? Me cago los muertos. Aquí se viene lo duro, Pero bueno, como tienes manos de oro, lo vas a esquivar. Uf, todo. Es verdad, Sí. El electro es un tocaujos que te cagas. Me gusta lo que veo. Pero mira cómo los esquiva, tú. Mira, mira. ¡Patada al aire! ¡Patada al aire! Es como el truco de la comunidad. Cuando tiro la patada al aire dicen que activo los hacks, ¿sabes? Ah, lo tienes, Uy, uy. Uy, esa frente. Bueno, ahí está el tiempo. El tiempo está perfecto. Sí, la verdad. Te pasas esta segunda sala con los ojos cerrados, ¿eh? Ahora que no haga la típica de que un Uni te mete un hit y te manda a dormir, ¿sabes? ¡Ay, Dios! De hecho, incluso creo que te va a dar tiempo de sobra, ¿eh? Para pasártelo. Y ahí se murió uno. Ahí está. Me quedan 40 segundos y dos bastante lows de vida. Yo creo que lo duro viene ahora en esta sala, en esta tercera. ¡Oh, qué bien escribió eso último! ¿Lo has visto? ¡Dios! ¡Let's go! ¡Ay, Dios! Bueno, ¿qué tienes que decir del triángulo? A ver. ¿Qué triángulo? ¿El de sus tetas? No, el de la sala. ¡Ah! Vale, vale. Tienes que darlo todo y pasarte ese puto abismo. ¡Mírale la puta cara al Haizam! ¡Al Haizam quiere follarse a ese triángulo! Me he motivado bastante. El Haizam no aplica suficiente dendro, tío. Ahora, ya está, has estuneado. ¿Cómo lo ves, Phil, en los primeros segundos? Uf, podría haberle bajado ya media vida tranquilamente. Pero bueno, va bien. Uy, la vida, la vida. Me he cagado, por la vida, no te voy a mentir. Ha pasado un minutito y prácticamente ya casi se lo baja. Me gusta lo que veo. ¡Oh, vaya mierda! ¡No! ¡Holy shit! Tengo el truco del cargado para imbuirme, tío. Ahí está. Ahí está. Full W, full W, se muere, se muere. Ya está. Ahí está. Bien, vale. De tiempo. Lo hemos hecho muy mal, lo podría haber hecho mucho menos, pero bien de tiempo. ¿Crees que llegas? El tiempo sí. Se viene papeada de puntos para la gente que ha votado que no. ¡Hombre! cuando me cabré, me cabré. Mira cómo gira el gallato. Parece una peonza. Mira, mira. ¡Suéltanme! Qué guapo la C1 del Kazu. Es la hostia. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Pero te has reventado los primeros eremitas en 10 segundos. Sí. Uy, estoy nervioso, Phil. Holy shit. En mi chat te dicen, Phil, te lo ruego, que tengas piedad, porque he votado que no. A tomar por culo. ¿Quieres decir unas palabras antes de acabar? ¡Opa! ¡Opa! ¡Mira, mira, mira cómo trolea! ¡Mira, mira cómo trolea! No me lo creo, mira cómo trolea. ¡Madre! ¡Humillando! ¿Qué? ¿Quién ha puesto en mi contra? ¿Quién ha puesto en mi contra? ¡Phil, que se acaba! ¡Que se acaba! ¡Se ha muerto el Hayato! ¡Ay, increíble! ¡Me cargaba el Hayato! ¡God, cabrón! Se ha muerto la Yato. Batalla súper épica, ¿eh? Ahora te reto yo a ti, Morde, que se lo pase ahora a él full estrellas con los equipos estos, ¿no? ¿Morde? Mira, Phil, es que nada, me han llamado de aquí de... Nada, de aquí de departamento de marketing de Joyoverse y me han llamado para una reunión. Me tengo que ir. Sí, claro, lo intento. ¡Se quiere escapar el cabrón! me voy a pasar el abismo en la cuenta de Phil. Es increíble esto. Vale, el primer equipo sería... Nahida. No he jugado nunca con Nahida, Phil, porque no la tengo. Vale. Luego, Shinkyu. Vale, ahora Song Lee, para que seas inmortal. Y creo que la Raiden la tengo que ir para triple maestría. Pon Raiden ahí. Vale, algo parecido a lo que he jugado en tu cuenta, pero en plan re fácil. Es que la primera mitad está como hecha para jugar esa clase de equipo, ¿sabes? A ver, ¿se podría jugar el equipo que he jugado yo antes de Hayato? ¿O se podría jugar algo que me pueda dar más años?
Vale. Uy, Fizzly. Yo, sinceramente, tengo miedo, ¿eh? Ok, ¿me puedes explicar la rotación de este equipo? Lo primero sería poner el escudo de Song Lee para que ir tirando todo y no te mate. El ojo de Raiden. Y ahí ya tiras ulti de Shinkyu, elemental ulti de Nahida o al revés. Y una vez ya tengas todo tirado, literalmente, basiquitos con Nahida. Cuando veas que te rompen el escudo de Nahida, vuelves a entrar con Song Lee y tiras la ulti para recolocar el escudo. Phil, estoy nervioso. Tú dale y tira cosas. Venga, juguemos a la del pollo sin cabeza. Vale. ¡Pum! ¡Ah! Con grito y todo. ¡Ah! ¡Ay, mierda! Está bien, está bien. Vale. Nahida, Nahida. Voy. La elemental, la elemental y basiquitos. ¡Ay, que le tiro mal! Está bien, está bien, está bien. Vale. Basiquitos, basiquitos. Basiquitos, basiquitos. Ahora hacia donde está el otro enemigo. Ahí está. La elemental, tírasela otra vez para reaplicarle el dendro. Para que, vale, se haga un bloom. Ahí está. Ahora las patadas de Shinkyu, la última, que la tendrás al cooldown. Ahí está, mira, justo. Ahora el ojo de Raiden para recolocar, que tiene 25 segundos. Y ahora basiquitos con ella. Ya se ha muerto, vale, por el siguiente. Ahora le puedes tirar la ulti de Song Lee, en plan, porque se te acaba el escudo. Te recoloca el ojo de Raiden y entras en Shinkyu. Mira, lo escudeó y todo, lo dejó ahí durmiendo. ¡Toma! Ahí está. ¡Vamos! Dios, ¿cuánto daño hace, hermano? Es mucho. Vale, aquí está complicado porque los cooldowns no coinciden mucho, pero el daño es abismal. Ulti de Yelan, ulti de Bennett, el combo de Kazuha y el último es la ulti de Xianglin. Combo de Kazuha es elemental, ulti elemental. Y ya una vez con Xianglin tiraste todo, tiras las elementales de Yelan. Yelan, las elementales son para el final, para vaporizarlas. Vale. ¡Ay, son gilipollas, hermano! Da igual, da igual. Júntalos con Kazu. Ahora sí, el niño fue. Y elementales de Yelan. Mira el daño, a ver si. 67. Está, ya está, a bajártelo. Justo con Kazuha con la elemental cargada en área, te bajas a un par. Júntalos con Kazu ahora dentro de la ulti de Bene. Voy. Ya está, te sobra un minuto. Ahí está, haciendo de coach. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Mucho bien! Sí, sí, perfecto. Ahí está el tiempo y buen. O sea, sobre todo el objetivo es las estrellas con buen tiempo y tener ultis para el siguiente piso. Está perfecto. Este ya te lo sabes, ¿no? Más o menos, más o menos. A lo Games and Chill, ¿eh? En plan, sin escudos, ¿no? Toma, si dejas plantilla la elemental de ella, manténla. Mantén la elemental, mira, puedes marcar a los dos. Y ahí el otro, ¿dónde coño está, tío? Ah, vale. Ya está los dos juntos ahí. Ahora ya tira el último de Sogni, vale. Ya tienes escudo, ¿eh? No tienes que tirar. Y ya tiras el ojo de Raiden para recolocarlo y basiquitos de Nahida. Ahora cuando tengas la ulti de Nahida, tírala porque va a coincidir un poco con que se vaya el escudo de Song Lee más o menos. Cuando no tienes ulti, la ulti de Raiden es como el comodín. Pero yo no tengo nada que hacer, pues tiras la ulti de Raiden, ¿sabes? Vale, vale. Pero bueno, ya mataste a uno, de hecho, ¿sabes? Y mira el tiempo. Sí, esta locura. Claro. A Nahida la tengo un poquillo pocha, ¿eh? Y luego te ponen tarjetilla de curarte vida. Ah, es verdad, es verdad. Sí. Vale, aquí no sé si tienes ulti de Bennett, en plan sería ulti de Yelan, ulti de Bennett si la tienes. Y si no tienes ulti de Bennett, metes la elemental solo y metes combo con Kazu. Sí que la tengo. Si la tienes, guapo, madre. Hostias, qué fichada. Da igual, da igual. La recarga que la tengo remedida, tú. ¡No! ¡La ulti 200k1! ¡Toma, Messi! ¡Ay! Ulti de Yelan, ulti de Yelan, ulti de Bennett. Cuidado con Bennett. ¡Me mató a uno ya! ¡Vamos, Messi! Es que tienes un equipo muy cheto, Phil. Es increíble, tío. Sí, que ya se los ha cargado, tú. Mataste a uno. No tienes ultis, no tienes ultis. Sí, ten cuidado, sí, sí. Solo elementales. De hecho, voy a intentar recargar. ¡Buah! Increíble, increíble. Es que tienes unos equipos muy buenos, tío. ¡Let's go! ¡Let's go! Este, el truco de tumbarlo, ¿eh? Cuando se hace invisible, se le verá la marca de Nahida. Te acercas y le metes o el ojo o la elemental de Raiden, porque tendrá ya el dendro de Nahida y se cae a la primera. Vale. Ahí está. Ojo de Raiden, pataditas de Shinkyu. La ulti de Shinkyu para libro. Y allá basiquitos. Ya está, se cayó. ¿Dónde está? Detrás, detrás, allí. Ahí. Cambia, pues se te va a acabar la ulti de Shinkyu en breve. Ahí está el escudito para la resistencia. Increíble. Ulti. Ulti de Nahida, nada, que bien tú, mira. De hecho se cae ya, te quedan dos basiquitos por Nahida y se cae. ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Let's go! Dios, es que tienes unos equipos muy chetados, tío. Es increíble. Va, nada. Aquí te salen los tres enemitas y haces el combo de ulti de Yelan, ulti de Bennett, todo el combo de Kazu, Xiangling y luego elementales de Yelan. Te lo vas a bajar, no sé, 10 segundos a los eremitas, a los tres que salen. Y luego las otras es más complicado y salen muchas mascotas. Hay que intentar simplemente repetir el combo y las mascotas se mueren del daño en área que hay. Ok. 80k el BNP de la ulti. Madre. Qué fumada, tío. Tienes una cuenta demasiado espectacular, ¿eh?
Mira, dos tipos que has acabado de meter otra vez. Literal. Full derecha, me gusta la derecha. Ya metes el combo otra vez. Uy, mira, mierda, voy a sin ahora. Ya está, combo de cápsula elemental cargada. Que no me dejaba, loco. Ya, sí, son súper molestos. Buah, ¿están juntos? Buah, está, tío. Vaya performance, por favor. Madre, increíble, ¿eh? Lo que tiene es estar nervioso. Estás nervioso y lo has visto bien. Sí, ya está. ¡Vamos! Ya está, le acabas de meter 124k a la tipa, ¿sabes? Un vaporizado. Nah, increíble. Así que nada, tío, muchas gracias. Y ahora, claro, esto es un testeo. Es un vídeo barra guión directo testeo. O sea, puede ser que si a la gente le gusta mucho esto, lo intentemos los dos en modo más complicado, cada uno en la cuenta del otro. ¿Qué opinas? El reto ese de catching, si te pones esta semanita para... Ah, no, esta semanita no, porque el abismo cambia en unos días. ¿Tú crees que si subes a Sara se hace un Alheizam catching antes de que se resete el abismo? ¡Opa! Venga, va, pues sí, de una. Voy a subir a Sara a muerte. Yo lo veo, me gusta. Lo dejamos como tráiler también para el final de YouTube. Lo que estoy viendo en YouTube, igual, dejar un buen like y dejar en los comentarios Mordex para el algoritmo. Eso si es. Queréis el reto. Dejad sí. Vuestra ulti de Bennett. Ay, ¿has visto? Increíble, ¿eh? Pues nada, crack. Yo voy a ser sincero y lo vuelvo a decir. Yo sí. Creo que Phil es el streamer que mejor juega a Genshin Impact, por lo menos de la comunidad hispanohablante. Joder, eso ya es mucho, ¿eh? No, y te lo digo full en serio, ¿eh? En plan, porque he visto a todos y creo que tú eres el que mejor juega. Hostia. Molaría que hubiese gente, no sé hasta qué punto hay más gente que le mola mucho también el tema de el abismo y de no sé, de tener así mecánicas. Hacer retos de abismo con otra gente, rollo, con la misma cuenta para que esté así nivelado, a ver quién hace con la misma cuenta mejor tiempo y tal. A ver si hay más, si esto lo ven más creadores, esta mini parte a lo mejor la pongo en el vídeo también. Si esta mini parte la ven más creadores y hay gente que crea que tiene buenas manos en el abismo, hacer como un mini torneo de creadores que crean que tengan mecánica en el abismo, hacer un torneo a ver quién hace mejores tiempos con la misma cuenta y estaría divertido, tío, ¿no? Hostia, eso sería la polla, Phil. Hostia, qué buena idea, tío. Pues oye, Phil, pedazo de crack, no te quiero robar más tiempo tampoco. Pues abracito, Mordex, gracias, tío, por... Ha estado re divertido el tema del abismo en tu cuenta, tío. Nada, crack, besito para ti, para tu comunidad y nos vamos viendo. Chao, chao. Chao.